Te pregunto, si tuvieras que elegir entre el Pibe Valderrama en la mejor época y James Rodríguez en su mejor época. James Rodríguez mejor. Bueno, vamos a. Después, si nos acordamos algo más de Anne, de tu época, lo retomamos, pero te queremos preguntar algunas cositas de la actualidad. Perfecto. Yo te pregunto, si tuvieras que elegir entre el Pibe Valderrama en la mejor época, que ya me dirás tú cuál fue tu mejor época, yo me parece que entre el 93 y 96 la puedo datar por ahí, pero bueno, tú lo sabrás mejor que yo, y James Rodríguez en su mejor época. James Rodríguez mejor. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué James te...? Rodríguez, jugador de calidad. Y vos no. Ya yo fui. Ya yo fui. Claro. Yo fui. Pero O James sea Rodríguez que. es jugador de calidad. Claro. Sí, a ver. Si yo te lo preguntaba más que nada porque yo lo veo a James a veces jugar y le veo destellos de lo que te veía a vos. No lo mismo, porque al final siempre es lo que hablamos, ¿no? El fútbol ha cambiado mucho y demás, pero. Somos jugadores distintos, somos jugadores diferentes. Pero yo pienso que James Rodríguez es jugador de calidad. Y si tuvieras que hacer, si tuvieras que hacer tu top 5 de jugadores colombianos en la actualidad, hoy en día. ¿En la actualidad ahora? Sí. Ahora. Sí. Cuadrado. Falcao. James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina. La de Juanfer me dolió, que soy de Boca y estuve en el Bernabéu viendo la final de Boca River y vi el gol de Juanfer en directo, como la clavó al ángulo, me dolió un montón. Sí, señor. Metió un golazo, Sí, golazo. sí, sí. Ya ves. Colombia tiene grandísimos jugadores, nombraste algunos ahora. ¿Crees que tiene posibilidades de ganar el Mundial de Qatar? Primero hay que clasificar y después pensar en ganarlo. Si no clasificamos, no podemos pensar en ganarlo. Primero hay que Totalmente. clasificar para ir, claro. O sea, partido a partido, ¿no? Primero hay que clasificar para después pensar en ganar el mundial. Vale, te cambio la pregunta. Te cambio la pregunta. ¿Crees? Pero no me hagas la del cassette, de la respuesta, la estudiada. No, yo no ¿Crees? estudio, yo voy de frente. Por eso me gusta la combo mucho. ¿Crees que Colombia puede ganar una Copa del Mundo alguna vez? Sí. Estamos cerca, pero primero hay que clasificar. Claro. Sí, estamos cerca, estamos cerca. Tenemos jugadores para ganarla, pero primero hay que clasificar. Estamos cerca de ganarla. Porque tenemos muy buenos jugadores. Tenemos muy buenos jugadores. Yo confío y veo el fútbol, hermano, mundialmente y estamos cerca de ganarla. Pero primero hay que clasificar. Claro. Sí, se me ocurrió ahora, así, con todo el lío que hubo, ¿te acordás? Con la semifinal de la Copa América y los penaltis de Dibu Martínez. ¿No crees que se le dio mucho, mucho bombo a eso? Porque al final, lo que hizo el Dibu Martínez en tu época era lo más normal del mundo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Mucha bulla, eso se hacía siempre. Siempre se hacía. Uno lo que tiene que tener berraquera. Ah, sí, espérate ahí, métele el gol. Si tú Claro. le metes el gol, te burla de él. Ya. Cabeza fuerte, cabeza fuerte. Lo que hizo Borja, él hizo a Borja lo mismo. ¿Y Borja qué hizo? Le pateó duro y metió el gol fuera, Claro. listo. Ahí se acaba el partido. A Claro. bailar, Pero claro. eso lo hacían siempre. Siempre. Los Sí, sí, arqueros lo que sí. quieren es. Es de concentrar al jugador, ¿para qué? Para que el jugador bote el penalti y eso es todo. Sí, es que yo creo también que el hecho de que no hubiera público y que se escuchara todo, porque se lo iba a hacer igual, con gente o sin gente, ¿sabes? Sí, señor, con gente o sin gente. Eso es verdad y eso siempre ha sido así, eso siempre ha pasado.